14 y 18 de diciembre de 2017 se dieron dos masivas y combativas movilizaciones en contra de la reforma previsional que lanzaba el macrismo. No era otra cosa que un nuevo ajuste en contra del bolsillo de los trabajadores. Esa vez era en contra de las jubiladas y los jubilados. Masivas movilizaciones donde se expresó la juventud, agrupaciones obreras, organizaciones de izquierda, movimientos territoriales. Estuvimos ahí en Plaza Congreso dando pelea en contra de la reforma previsional. Fuimos reprimidos brutalmente por la policía y hubo respuesta obrera también. Frente a eso, el saldo fue también compañeros detenidos. Recordemos el nombre de Ponce, Aracaki, Daniel Ruiz. Y también pedidos de captura, por ejemplo con el compañero Sebastián Romero, donde habían lanzado una millonaria recompensa por quien diera datos, por quien lo buchoneara. En aquellos tiempos, pasó un año de eso, y el compañero Daniel Ruiz seguía preso, 13 meses preso estuvo por pelear por esa causa justa, que era que no le quiten el dinero a los jubilados. Yo me acuerdo haberle hecho un reportaje estando él en la cárcel. Ahora lo vuelvo a repontear. Esa es una nueva nota a Daniel Ruiz, esta vez en relación a esta situación que está viviendo el compañero Romero, que está preso injustamente en Uruguay y seguramente están los trámites de extradición para traerlo acá y juzgarlo. Tendrían que estar en el banquillo de los acusados todos los garcas, esos que votaron la reforma previsional. Sin embargo, somos los trabajadores los que estamos en el banquillo. De esto nos va a hablar Daniel Ruiz. Y nos va a hablar también de los pasos para la campaña en contra del juzgamiento y en contra de que se lo condene el compañero. Bueno, Daniel, te agradezco mucho por la nota. Te mando un fuerte abrazo y seguro nos seguimos viendo en la lucha. Sí, buenas, Omar. Gracias por el espacio. Sí, básicamente la detención de Sebastián Romero y su persecución durante estos 29 meses obedece básicamente a que el gobierno de Mauricio Macri en su momento y la justicia en particular durante todo este tiempo ha hostigado al compañero Sebastián y en la imagen de él a aquella rebelión de los trabajadores el 18 de diciembre del 2017, en donde el pueblo movilizado le dijo no a la reforma previsional, no a la reforma laboral y no a la reforma del Estado. Entonces, en ese sentido, que eran dictámenes del Fondo Monetario y de las grandes potencias a nivel mundial, la necesidad de avanzar con los ajustes a los trabajadores y la respuesta obrera fue muy grande. Entonces, en ese sentido, el hostigamiento a Sebastián tenía que ver con algo mucho más allá de la propia causa, sino como un mensaje al conjunto de los trabajadores de que aquel que se levante contra los planes del Fondo Monetario le va a tocar la persecución, la cárcel y el hostigamiento. En ese sentido, por la misma causa, estuvo detenido Dimas Ponce, César Aracaki y yo estuve 13 meses en Marcos Paz. Esa es la realidad que para el Código Penal Procesal, para la justicia argentina, la lucha de los trabajadores está criminalizada y eso es un hecho con los diferentes procesos que se han iniciado a lo largo y ancho del país, con procesados, con juicios, y en todos ellos el único objetivo es que los trabajadores quedemos sumisos y tengamos miedo a salir a luchar. Hoy en el mundo hay una situación enorme, producto de la pandemia, producto de la crisis económica mundial, y son de cientos de miles que en todos los países se están movilizando justamente contra el hambre, contra la miseria, y más allá que los juzgados intenten calmar esta situación o poner quietud a los trabajadores, el hambre muchas veces es más fuerte, y entonces en ese sentido la movilización de los trabajadores se hace inevitable, y en ese sentido las fuerzas represivas y las leyes están hechas justamente para defender a los ricos, y eso queda demostrado. Por otra parte, no somos nosotros los que cuestionamos a los tribunales federales de Comodoro Py. Han salido un montón de denuncias. Desde noviembre las Naciones Unidas sacó un escrito diciendo justamente de las causas manipuladas por el gobierno macrista y todo lo que se ha hecho desde Comodoro Py. Actualmente siguen saliendo denuncias, escuchas y un montón de irregularidades y arbitrariedades. Eso demuestra una vez más que
La única fuerza que tenemos los trabajadores es justamente la unidad y la solidaridad. Por eso es muy importante que la campaña por Sebastián se haga cuerpo en cada conflicto y en cada movilización. No son dos reclamos diferentes. La lucha de los trabajadores es justamente no solamente por el aumento salarial, en contra de los recortes que han firmado los gremios como la CGT, en contra de las suspensiones, en contra de tanto hambre, de tanta miseria, por medicamentos, por todo lo que se necesita a los trabajadores. Esa lucha es igual y tiene que sumarse a la libertad de Sebastián Romero y el desprocesamiento de todos los luchadores, porque es la misma lucha, porque cuando uno corta una calle, cuando uno hace una movilización, queda imputado por diferentes delitos que son justamente los que utiliza la justicia por dictámenes de los ricos y los empresarios para que los trabajadores tengamos las manos atadas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que se avance con la campaña, que se tomen todos los reclamos en uno solo, pero básicamente hay una esperanza enorme que es la movilización de los trabajadores en el mundo y que lo que está pasando justamente en Estados Unidos, lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Ecuador, en Colombia, en Hong Kong, en Europa, es justamente lo que el 18 de diciembre los trabajadores dijeron basta, y esa forma de luchar es justamente la que tenemos que avanzar nosotros para lograr no solamente la libertad de Sebastián Romero, sino la libertad de todos los presos políticos en el mundo y recuperar la tradición internacional de solidaridad que muchas veces nos han querido olvidar, pero los trabajadores tenemos un instinto de cuidarnos entre nosotros. Así como los empresarios se cuidan entre ellos con sus leyes, con sus fuerzas represivas, con sus gobiernos, los trabajadores tenemos una solidaridad y una unión que a pesar de los años y a pesar de los golpes sigue estando vigente. Y en mi caso, en 13 meses, fue enorme la solidaridad de todos los trabajadores y organizaciones. En ese sentido, hay que redoblar por Sebastián para que pronto esté en Argentina, porque ahora está en Uruguay esperando un proceso de extradición que puede durar 30 días. Queremos acelerar todo lo que se pueda y plantear acá en Argentina con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, compañeros de lucha, que Sebastián Romero tiene que estar en libertad. Y ese será el grito de guerra de todos los trabajadores que estamos movilizados, pero básicamente va a ser una unidad de todos los que planteamos que la justicia argentina no es nadie para juzgar a los trabajadores porque está llena de casos de irregularidades. Entonces son ellos los que tienen las manos sucias y no los trabajadores. Entonces en ese sentido seguiremos planteando la libertad. Así que muchas gracias. Una cosa más. Libertad ya a Sebastián Romero. Basta de persecución a los luchadores obreros y populares. Thank you.